lo más importante es la memoria histórica. Al principio era toda Amazonia una diócesis, después se fue fragmentando, después se fue dividiendo y la última división fueron las prelaturas. Entonces las prelaturas era todo un río para una orden. Más ese río, antes de ser de la orden, ahí había unos sacerdotes que se mataron y que toda esta cosa para que fuese funcionando. Cuando nos entregaron la prelatura, vamos a hacer 100 años, a los agustinos recoletos, pues la cosa fue un poquito complicada también, porque no todos los primeros que fueron allá querían quedarse. Las dificultades eran enormes, las enfermedades grandes. Si nosotros, que tenemos Filipinas como modelo, la de cantidad de religiosos agustinos recoletos que murieron allá por enfermedades y otras cosas, pues la Brea no era menos en esta situación. Entonces, ahí estamos. Hemos tenido nuestro tiempo de oro, de trabajo, de promocionar todo, porque todo lo que ha avanzado la prelatura, lo mismo que en todos los lugares donde está la Iglesia, a nivel social, educativo y de demás, pues se debe al trabajo de nuestros frailes. Un trabajo realmente heroico. Y ahí está. Y ahora, para celebrar el centenario de la prelatura, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero de todo, mentalizar en las parroquias. Y para mentalizar, pues eso, rememorar la historia, que conozcan la historia, lo que ha acontecido y cuál es el punto de unión. Pues el punto de unión es la Virgen Nuestra Señora de Nazaret, que se quedaron con ella porque es la patrona de Belén de Pará, que fue la capital de la diócesis hasta que se fue fragmentando y quisieron esta... Tuvimos una abertura del centenario el día 1 de mayo, que es cuando apareció la bula de fundación de la prelatura. Y se llevó ese documento, que está bien enmarcado. Este es el documento que nos hace prelatura. Y ahí se preparó la Virgen, Nuestra Señora de Nazaret, para hacer una peregrinación por todas las parroquias, principalmente en las fiestas del patrón, y que estuviese ahí hasta la siguiente ciudad, que cumpliese sus fiestas patronales, recorriendo las comunidades y todo eso. Se preparó una especie de novena con cada tema para que se preparó una celebración de recibir la imagen. Se preparó una celebración de despedir la imagen, unos cantos propios. Se están haciendo una especie de folletos y ahora no sé si habrán terminado una historia, una pequeña historia para divulgar esta realidad. Y junto con la imagen, la cruz misionera. La cruz misionera porque es un terreno de misión y ahí está. ¿Qué ha acontecido en la prelatura en estos 100 años? Pues muchas cosas, pero no tenemos ninguna vocación. La primera vocación, la primera ordenación de un sacerdote de la prelatura y para la prelatura ha sido en febrero de este año. 99 años una vocación. Esperemos que no demoremos otros 100 para tener otra vocación. Entonces, esta celebración va a terminar con la llegada de la imagen de Nuestra Señora de Nazaret el próximo mes de mayo a la Brea, cuando ya se va a juntar todos los de la prelatura peregrinando a la Brea para tener esta celebración. Y se quiere que este encierramiento de el centenario de la prelatura sea la abertura del centenario de la llegada de los recoletos. ¿Y qué pediría? Pues que no sea una memoria histórica, cantar nuestras glorias, sino tomar conciencia que hoy por hoy es una de nuestras misiones vivas que tenemos que atender. Porque en el capítulo general se tomó como objetivo la misión. En el capítulo provincial se colocó como objetivo la misión. Tanto en un capítulo como en otro se determinó 4 religiosos en cada puesto de misión. Este es el momento que esto no se ha cumplido ni se está cumpliendo. Entonces yo me pregunto,
¿Es Lábrea un cartón postal solo? ¿Es Lábrea un compromiso de orden? Porque es una prelatura que fue confiada a la orden. Vamos a ver si conseguimos que este espíritu misionero pues sea realmente celebrar el centenario para encender este fuego. Si no, ¿qué estamos haciendo? Solo una conmemoración, cantar nuestras alabanzas y ahí está. Yo pediría un compromiso y que realmente pues tomemos conciencia, como digo, de esta memoria histórica, que es una página gloriosa que han escrito nuestros frailes con mucho sacrificio y que ahí está. Sería una pena que tuviésemos que procurar otras iglesias hermanas u otro método de seguir adelante, porque la orden a la que fue confiada la prelatura, pues sé de la escasez de vocaciones, pero infelizmente también sé de la escasez de espíritu misionero. Nuestra presencia en Lábrea ha tenido una influencia doble. La prelatura nos ha hecho una forma de ser misioneros y nosotros, como agustinos recoletos, hemos dejado también nuestra espiritualidad ahí y todavía se mantiene. ¿Qué hemos dejado? Pues hemos dejado y seguimos dejando un carisma, porque cuando la prelatura se confía a los agustinos recoletos, pues ahí está la familia agustino recoleta, como nosotros conocemos, ahí. Luego llegaron también las MAR, las misioneras agustinas recoletas, se está creando también el grupo de fraternidades. Entonces nuestra espiritualidad está ahí y se identifica la tarea pastoral con los frailes. ¿Qué nos han transmitido ellos? Pues nos han transmitido que eso es lo que ellos estaban esperando, esa vida de comunidad, de fraternidad, porque esta gente pues son bastante solidarios, bastante comunitarios, que es una cosa que las comunidades de base son así. Y también pues la vida espiritual. Ellos son bastante ritualistas, ellos son bastante celebrativos, entonces nuestra manera de orar, de vivir la espiritualidad está ahí, y ahí hemos ido creando las fiestas de los patronos, las tradiciones. De hecho, pues la parroquia de Tapagua es la parroquia Santa Rita, la parroquia de Pauini es la parroquia San Agustín. Hemos convivido muy bien, nosotros hemos dejado ellos, y de hecho pues ellos están esperando que vayamos allá. Cuando son sacerdotes de otra diócesis o lo que sea, pues se quedan ahí con esa situación. Nosotros podemos decir que hemos dejado mucho, tanto a nivel de educación como a nivel evangélico como a nivel misionero. Mi sueño deseo sería mayor presencia de misioneros, si es posible, de la familia recoleta. No es los proyectos pastorales, no es las organizaciones, no es lo que este pueblo quiere, es la presencia del padre, la presencia del misionero, la presencia del evangelizador. Entonces, claro, como estamos de un sitio para otro, porque somos pocos, no estamos presentes. Y es la presencia lo que realmente cambia. Teníamos una comunidad que era prácticamente todos evangélicos. Ahí estuvo un tiempo residiendo Enrique Gieira. Y la cosa fue mudando. Y cuando él salió, llegó una comunidad de monjas religiosas, josefinas. La presencia de estas monjas ha cambiado totalmente esa comunidad. La presencia. Y de hecho este sacerdote que ordené en febrero y que es el primero y el único que tenemos, lo que dije, estate con el pueblo. Estate con el pueblo. Cuando me ordenaron
obispo y tuvimos el encuentro de todos, porque cada año se tiene el encuentro de todos los obispos en Roma y se tiene un encuentro con el Papa. Cuando le saludé y le dije, bueno, soy obispo del Ávrea en Amazonas, lo que me dijo, estate con el pueblo. Y eso se me quedó grabado y es mi sueño, que podamos estar con el pueblo, estar ahí. No haces nada, no consigues nada, pero estás ahí. Y para ellos eres un referente y para ellos les estás evangelizando con tu ejemplo, con tu presencia. Creo que en este sueño pueden ir todos los demás. Pueden ir todos los demás. Este sería mi ideal. La repercusión ha sido muy desigual. Brasil, que es donde está la mayor parte de Amazonia, pues en la iglesia brasileña pues tenemos un grupo de obispos que Amazonia, ahí está. Otros están más comprometidos. Otros, aparte de que ahí está, están en contra. Como que eso pues no existe y todo eso, ¿no? Yo personalmente, dentro de los grupos de nuestra región, soy el referencial de la misión. Y cuando tenemos la reunión de los misioneros, de los obispos misioneros o encargados de la misión, pues están muy preocupados de mandar misioneros a Mozambique, de que tenemos una diócesis en África que es de nuestra diócesis y tenemos que atenderlo, que tenemos Amazonas que está en nuestro propio Brasil y también es terreno de misión. Entonces, me acuerdo que vinieron dos diáconos a hacer su preparación y su experiencia misionera a Lábrea. Y bueno, pues a la hora de organizarnos, yo les dije, bueno, pues podíamos tener un tiempo de formación con el documento del sínodo. Y no quisieron, no quisieron. Y la mayor dificultad son los propios amazonenses. No son conscientes del problema, solo ven lo inmediato. ¿Que están quemando Amazonia? Pues no les importa, ¿por qué? Porque la están quemando para colocar pasto, para tener ganado, que eso les va a dar un dinero. Pero les da un dinero inmediato. De aquí a poco, ese terreno que han quemado ya no sirve, ya no da pasto, y tienen que quemar otro, y ahí están. Y se preparó, antes del sínodo, los grupos de trabajo, de conversaciones por comunidades, para después llegar a la parroquia, para después llegar a la diócesis, a la región, a la conferencia episcopal y a Roma. Entonces, toda esa rueda de conversas, que después volvió, y ahí. Por lo menos en nuestra prelatura, toda esta rueda de conversas se realizó y los problemas principales que ellos veían y a los que quería responder el Papa con sus cuatro sueños eran la educación y la sanidad. Me acuerdo un día que me llamaron por teléfono de aquí de España, mi familia, a ver qué me pasaba. No, es que ha salido en la televisión de España, el incendio de Lábrea, el incendio de Lábrea. El mundo preocupado, noticia de telediario en España y allí no estaban. Tenemos días que llega todo el humo de todo esto y es difícil la respiración. Y personas que tienen problemas de respiración, pues llegan a morir, sobre todo niños. Un humo denso, un olor a quemado por todos los sitios. Ni protestan, ni dicen nada. No son conscientes de todo esto. Y claro, les hablas, les dices lo que dice el Papa, lo que piensa el Papa, pero te llegan por ahí los que les están explotando. No, déjate de eso. No, si ahora, si tú me vendes este terreno, si quemas este terreno, si haces esto, si pescas aquello, y aquello pues es complicado. En el río Tapagua, entra el río Tapagua, que es un afluente del río Purus, y es muy rico en pesca, y ahí hay bastantes indígenas. Pues vienen por ahí los barcos de Manaos y colocan la red de canto a canto y se llevan todo. Pues se creó un comité de pesca y todo eso pues para colocarse en la boca del río para que no entren estos barcos. Pues claro, que se han comprometido, que si les pagan, que si hacen no sé qué. Y ahí se quejan, pero después ellos no,
no hacen nada, no tienen iniciativas, les dices, les encomiendas, y si no lo hacemos nosotros, pues ellos no lo hacen. Y dentro de todo esto, si la parte, por lo menos que a mí me interesa más, la parte de evangelización y todo esto del rito amazónico, que también es el sueño eclesial del Papa, pues ahí va caminando. Pero también, pues eso, a nivel de todos, que si los viri probati van a ser ordenados sacerdotes o no, que si el diaconado femenino sí o no. Es que estamos con cosas puntuales cuando falta pues una evangelización más fundamental para que todo esto sea realidad. O sea, el rito amazónico sería el lenguaje, la forma de expresión que tienen ellos normalmente. Cada cierto tiempo nos mandan cómo están trabajando, porque sabes que está también la conferencia eclesial de Amazonas. Y una de las tareas que están haciendo es precisamente crear la liturgia amazónica. Esta comisión del rito amazónico, lo primero que está haciendo, bueno, están bastante avanzados, es esto: preguntar a todos los obispos, que preguntemos a nuestros sacerdotes, a nuestros misioneros, cómo es la realidad, para mandar toda la información y ver. Y como te digo, es cuestión de una adaptación de la liturgia a esta realidad. No a cada una, porque cada tribu es distinta, son cristianos, son católicos, tienen su rito propio, pero son no motivo de turismo, sino un motivo de integración. Desde que llegué, uno de los objetivos era colocar la iniciación a la vida cristiana. Es decir, un sistema de catequesis, de evangelización progresivo y continuo, y no una catequesis y comunión, una catequesis y confirmación. Y esto que estaba ya encaminado desde la asamblea que aconteció unos meses antes de llegar yo como obispo, ha sido el caballo de batalla hasta ahora. Evangelizar, porque estaba una pastoral muy sacramental. No es que estuviese mal, era lo que había en todo Brasil, y ahí estábamos queriendo colocar esta iniciación a la vida cristiana, y está siendo difícil. Está siendo difícil porque tenemos muchas personas que siempre ha sido así, porque nos están cambiando y quieren mantener la tradición. ¿Y cómo? No es aquí, ahora te toca el sacramento, sino cuando creamos que estás preparado, se apartan y se van pues a otras iglesias evangélicas principalmente, que aceptan todo y que no quieren entrar en nada. Entonces, fundamentalmente, yo creo que hemos progresado. Numéricamente, no. De siempre se ha contado con los laicos. La escasez de sacerdotes en nuestra prelatura siempre llevó a esto. La dispersión y la cantidad de comunidades en el interior, pues siempre ha sido formar coordinadores, formar líderes para que lleven a cabo sus comunidades. En las de Sobrigas se les lleva el material para que ellos trabajen todo esto. Y en las parroquias o en los núcleos parroquiales más grandes de las ciudades, las distintas pastorales, pues también contando con los laicos, y ellos están ahí. ¿Cuál es el desafío? La formación de esos líderes, de esos laicos que están al frente de las distintas pastorales, de los distintos movimientos, de los distintos servicios eclesiales. Y cómo ahora es preparar para que asuman esta realidad y nueva de evangelizar, que es la iniciación a la vida cristiana, es difícil porque ellos mismos están acostumbrados a esas tradiciones de siempre. Tengo que decir que
la tarea de formación se está llevando con empeño, pero tenemos también esta rémora de que siempre ha sido así y a veces es difícil asumir estas nuevas ideas, estas nuevas formas, pero siempre se ha contado con ellos y más ahora. La atención siempre ha sido la desobriga. Ahora el problema es qué tipo de desobriga, porque precisamente la palabra desobriga viene de ahí. Había unos viajes por el río visitando a las comunidades para dar una formación, para dar una catequesis, y después estaba el viaje de desobriga, que era para administrar los sacramentos. Ahora principalmente los viajes son de formación, de catequesis. Dejamos los sacramentos para otro momento. ¿Cuál es la dificultad? Pues el costo, que es muy costoso económicamente y de tiempo cada desobriga. Que las comunidades del interior pues cada vez son más despobladas, porque muchos van a los núcleos. Entonces realmente es muy costosa esta atención y estos viajes. Se tienen, cada parroquia atiende a los ríos, igarapés, afluentes propios dentro de su terreno. Lábrea, que es la que más tiene, pues es un poco más difícil. Y por eso contamos también, o queremos contar, con los laicos. Y aquí prestan una ayuda imprescindible las religiosas, los equipos femeninos. También otra parte está encomendada a la comunidad marista, que están colaborando con ellos. La atención es buena, diría escasa. Tendríamos que tener más viajes. La prelatura toda tiene alrededor de 100.000 habitantes y la ciudad de Lábrea tiene unos 40.000. Entonces la mayoría de la población de la prelatura está en la ciudad de Lábrea. ¿Cuáles son los desafíos? Pues los desafíos son precisamente los ribereños, los que viven en la orilla del río, que vienen a la ciudad, y los indígenas. Cuando salimos, pues está la cosa muy bien, pero cuando ellos vienen es una cosa curiosa. No son muchos los que se aproximan de la iglesia. Cuando vienen a la ciudad, como que se consideran extraños o emigrantes, no sé cuál sería la cosa. Y en cuenta de venir ellos a la iglesia, pues tenemos que ir a ellos y como buscándoles. Tenemos el SIMI, que es el Consejo Indigenista, que trabaja principalmente con los indígenas, y yo les digo, ¿no? Hacéis unos grandes esfuerzos para ir por el río, ¿y cuál es la atención que dais a los que están aquí? Entonces, en la ciudad tenemos, pues como en cualquier ciudad, en cualquier parroquia, las pastorales bastante bien organizadas y con las mismas dificultades que tenemos en todas las ciudades, que muchas veces son las mismas personas. Y que hay una persona, un grupo, un matrimonio que atienden esta pastoral, esta otra y esta otra. Entonces la cosa se complica. Tener más líderes pues es más difícil. Y claro, pues la atención que se da en la parroquia por parte de los sacerdotes pues a veces dificulta salir al río. Y si vas al río no atiendes la parroquia. Por eso pues la necesidad de los laicos ahí está. Cubrir todas las necesidades, ahí está, pero la cosa se multiplica a la hora de responder. Dentro de la CNBB, los obispos brasileños, pues hay un montón de comisiones de pastorales. El otro día recibía una carta, estamos en tiempo de las Olimpiadas, del obispo referencial de la pastoral del deporte. Y mandaba una carta a ver si teníamos esta pastoral y si podíamos hacer algo. Yo le mandé la carta al coordinador de pastoral de la prelatura, le dije, mira lo que he recibido, ¿qué podemos hacer? ¿Tienes alguna persona que esté interesada en el deporte y en el deporte desde un nivel como pastoral?
es complicado atender todo, sí. La salud en todo Brasil está bastante precaria y en Lábrea más todavía por el aislamiento. En los médicos, los enfermeros, pues en cuanto pueden, procuran otros sitios. Y entonces, pues las prefecturas o que sea, tienen que pagar médicos para que estén allá. En la ciudad tenemos los edificios muy bien programados, el personal carente. Y después también el desarrollo de la pastoral. Tenemos el hospital comarcal en Lábrea, pues a veces vas y no tienes médicos, no tienen material, es complicado. Frente a esta situación, pues la iglesia no podía quedarse parada. Y ya desde hace unos años, con el grupo de Epifanía, que es un grupo de consagradas que estaban en Canutama, vieron esta necesidad, sobre todo en el interior. Si es difícil atender en las ciudades, pues en el interior. Y entonces recibimos de donación un barco hospital de aquí, de España, llamado españolamente Laguna Negra. Entonces, con el barco que asume la prelatura, con esta comunidad de Epifanía que asumen procurar voluntarios, se creó este proyecto de salud Laguna Negra. Entonces, todos los años, desde un extremo de la prelatura, sale el barco, va recorriendo toda la prelatura, 2 meses, 3 meses y hasta el año que viene. ¿Por qué 2 meses, 3 meses? Porque hay que aprovechar cuando el río está alto. Porque cuando el río está bajo, pues el barco no puede llegar a todos los sitios y una dificultad de los barrancos para llegar al hospital y todo esto. Son muchos, muchos los atendimientos de salud que hace este barco, pero es una gota de agua en el río Amazonas de la cantidad que se necesita. Y cuando se evalúa, yo lo que dije, hemos hecho una obra admirable, pero ¿quién la va a continuar? Por ejemplo, en uno de los viajes yo vi a un señor le quitaron 4 muelas y si tiene una infección, si necesita alguna cosa, un calmante, tiene que esperar hasta el año que viene que volvamos. Sí, estamos haciendo, pero es difícil. La situación es muy precaria. La ciudad de Lábrea y las otras tienen un barco hospital, imitándonos a nosotros. Más este barco hospital es la propaganda electoral. Aquí está el barco, que vamos a ir, que vamos a salir. No sale, prometen que va a salir todos los meses, no es verdad. Y a veces están más de un año sin salir y salen cuando se aproximan las elecciones o cuando hay una inspección. La historia de la lepra en Lábrea es antigua, muy antigua. Y iniciamos la Iglesia Católica a trabajar con ellos. El problema de la lepra tiene cura, es principalmente mantener la higiene. Las condiciones que tienen allí, sobre todo del agua, pues no facilita nada, todo lo contrario. Entonces inició la Iglesia a trabajar este campo. Y tenemos una doctora española que lleva 20 años yendo a Lábrea, 2, 3 meses, para tratar este tema. Ella estaba muy animada porque estaban consiguiendo que no avanzase la enfermedad. Pero desde hace 3 años, 4, esta doctora está apavorada porque están aumentando los casos. Ella ha fundado una ONG que trabaja esto. Esta ONG recibe ayudas de Inglaterra y de otros sitios, que Lábrea es el segundo lugar del mundo que más lepra tiene. Y claro, eso no vende, como parece esto, si esta enfermedad está erradicada, así, y ahí está la situación. Porque cuando viene la doctora, les pregunta, bueno, ¿no está siguiendo el tratamiento? Sí, es que vamos y no nos dan. Y después está el prejuicio social, que por mucho que digamos que todo el mundo acepta, que todo el mundo, pues está ahí. Y
el peor insulto que le puedes decir a una persona en Labria es leproso. Y quien tiene la enfermedad se oculta, se esconde. Primero porque tiene miedo, porque tiene vergüenza, y segundo porque es marginalizado y porque es despreciado. A esta doctora, después de mucho luchar, le han dado un lugar de atendimiento, pero en el dispensario donde se atiende a todos los enfermos, su lugar está atrás, tienen que ir por el otro sitio y van medio a las escondidas y ahí está. Es ella la que tiene que ir a buscarlos, a tratarlos y a encaminarlos. Realmente es una lacra social, es difícil trabajar y ahí es que estamos. El río Purús, que es un afluente del Amazonas, pues viene por ahí, ¿no? De Perú y pasa por Bolivia y todas estas cosas, ¿no? Y por ahí entra la droga. ¿Quién la va a controlar? Entonces llega por ahí, llega a Manaos y entonces llega y se queda. Llega y se queda. Por ahí está el tráfico. Entonces tenemos muchos problemas de personas dependientes. Y aparte de la dependencia de la droga, tenemos muchos dependientes del alcohol. Y ya hace unos años recibimos una donación de un terreno para hacer un centro de atendimiento a los dependientes químicos. Empezamos con mucha ilusión, con mucho empeño y duró 2 años. Duró 2 años primero por falta de personal y después pues los que estaban allá necesitaban comer, lavar la ropa, no teníamos electricidad. El dinero del proyecto se gastó en 2 años, el personal también, y ahí estaba. Cuando yo llegué, pues fue la demanda de la sociedad. La pastoral de la sobriedad sí que estaba trabajando, estaba trabajando. Y los que tenían condiciones, o sea, tenían el perfil, eran mandados a una Facenda Esperanza, que es una institución dedicada expresamente a esto, a Humaitá, que es la ciudad de más próxima. Y estos de la Fundación Facenda Esperanza dijeron, si aquí tenemos tantos de Labria, tendremos que fundar en Labria. Y vinieron a hablar conmigo y la única cosa que pedían era un terreno, un lugar donde fundar la Hacienda Esperanza. Ellos pedían el terreno, se encargaban de todo y la única cosa que nos pedían a la iglesia era ir una vez al mes para confesar y una vez en el domingo, si es posible, o por lo menos uno en el mes, a decir misa. O sea que no solo era la cuestión social, el problema de la droga, sino también un problema pastoral. Es un problema que está ahí, que interesa a todos, que preocupa a todos, pero que a la hora de ser efectivos, como en otros temas, pues ahí está la iglesia. En este momento, cuando vine de vacaciones, eran 12 los que estaban. Y de esos 12 eran de nuestras parroquias, de Pauiní, de Tapaguá, alguno de Labria. Los de Labria los mandan a otro sitio porque no es conveniente que estén ahí en el propio Labria, pues porque van a la ciudad, porque no terminan de desengancharse, ¿no? Pero ahí es que estamos. La cuestión de la educación es otro problema. Y es otro problema estructural. ¿Cuántos días salgo para alguna situación a las 11 de la mañana, los chiquillos que están saliendo? Pues ¿qué pasa? No es que faltó el profesor. Es posible que faltara un profesor sea para mandar todos los chiquillos una hora antes a casa. Y esto en las ciudades, en las ciudades. En el interior, ni te cuento. Una de las desobrigas que hicimos en abril, estaban de reunión de profesores porque todavía no habían iniciado el curso en abril, cuando tenían que haber empezado en febrero. Y me interesé y pregunté, pues iban llegando los libros, ya estaban, sí, estaban llegando los libros. Estaban llegando los profesores, pero estaban de reunión y de preparación. Y después estaba llegando la merienda, porque es una de las cosas fundamentales también en las escuelas, dar la merienda o la comida, porque no tienen otra situación. Y el problema grande que estaba, por lo menos en aquel momento, era los canoeros.
Claro, como están las casas dispersas, están en el río, pequeñas comunidades crearon escuelas más o menos en los lugares más poblados, pero tenían que venir. Bueno, canoeros ahí están, canoas escolares ahí están y el combustible. Es una complicación grande. Así que cuando estos chicos tienen que hacer ahí pues el acceso a la universidad y tal, se estrellan porque no están preparados. La escritura es, y de hecho, la asignatura difícil, aparte de las matemáticas, que parece que es universal, es el portugués. Claro, quien va a estudiar, quien tiene alguna cosa, una vez que tiene alguna cosa, no vuelve a Lábrea. Se va a Manaos o donde tenga algún futuro, si se ha formado en, no sé, en enfermería, en derecho o en cualquier cosa, pues no van ahí a trabajar a Lábrea porque no tienen futuro. Realmente los centros Esperanza son un referente del trabajo con la juventud. Realmente es así. ¿Cuál es el problema? Mantener estos centros, porque cada vez nos exigen más. Y nos exigen, pero tampoco contribuyen. Que ahora tienes que tener un asistente social, que si tienes que tener una psicóloga o psicólogo. Y ves pues, que hay un psicólogo en todo Lábrea para todas las escuelas. Entonces puede ir al Centro Esperanza una vez por semana. Una serie de complicaciones estructurales que nos están exigiendo. Pero bueno, a pesar de todo seguimos porque el tema de los Centros Esperanza está muy arraigado en nuestra orden. Y desde aquí, nuestras provincias, nuestras parroquias están muy sensibilizados y colaboran mucho. Y tengo que agradecer la ayuda de la provincia de San Nicolás y de nuestra orden de Arcores, porque si no fuese por vosotros, esto no podría ir adelante por todo lo que están exigiendo. ¿Por qué estamos luchando? Porque realmente merece la pena. Porque los chiquillos, las chiquillas que están ahí salen diferentes. ¿Y por qué seguimos? Porque todos los problemas están ahí, en las criaturas. Tenemos criaturas abusadas por sus padres, por sus padrastros. Tenemos chiquillos de 12 años que ya son avioncillos y van con la droga de un sitio para otro. Tenemos pequeños raterillos que van robando por ahí. Esa es la realidad. Entonces, apartar a estos chiquillos de la calle para que puedan formarse y encaminarse merece la pena. No es fácil, pero ahí estamos. El trabajo pastoral, los sacramentos que menos tenemos pues son los matrimonios, si están en segunda unión o en tercera. ¿Cuál es la situación de la mujer? Pues que tiene que buscar a alguien para subsistir. En el Centro Esperanza, mira que esta alumna de 12 años se ha quedado embarazada. Bueno, le avisas a la madre, ¡ay, qué bien, voy a ser abuela! ¿Qué haces ahí? Es otra cultura, otra situación. Después, pues claro, pues el hombre que se junta con la madre, pues abusa de las hijas. Y aquello es una... y pues es un trabajo lento y ahí está. Entonces, claro, nuestros movimientos, nuestras pastorales familiares están trabajando, realmente están trabajando y se están abriendo camino. Y de hecho, pues bueno, ahí también están aconteciendo matrimonios comunitarios, que son varios que se casan. La tarea está ahí, la tarea está ahí. Esto no quiere decir que la cosa esté solucionada. Cuando me levanto para ir a la capilla, tengo que pasar por la terraza que da a la plaza. Y cuando salgo están entrando todos los chiquillos a los colegios, porque tenemos los dos enfrente de la casa del obispo, y está la gente yendo al mercado, a pescar y todo eso. Y me pregunto, ¿será que todas estas gentes van a tener para comer hoy? ¿De qué viven? Pues viven del gobierno. Familias enteras viven
de la jubilación del abuelo o de la abuela y sobre todo viven de la, entre aspas, organización del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque el alcalde y los concejales son los que colocan a los trabajadores. Entonces la mayoría viven de servicios sociales. Están contratados por la prefeitura para limpiar el colegio, para dar una clase de refuerzo en el Centro Esperanza, para limpiar la ciudad, para el transporte, para la construcción, para recoger la basura. Y claro, todos esos dependen del alcalde. Y entonces, ¿de qué viven? Pues eso, de una política mal llevada y de corrupción. Si le voto a este, tengo trabajo. Si le voto a este, no. Yo me pregunto, tenemos unas loyas, tiendas americanas. ¿Qué hacen unas tiendas americanas en Lábrea? ¿Quién va a comprar todas esas cosas de lujo? Tenemos tiendas de motos último modelo. ¿Quién se va a comprar esas motos? Entonces, la realidad que nadie habla, que eso es un escaparate, es una tapadera para esconder la corrupción, el dinero negro, principalmente de la droga y otras cosas. Quien denuncia, quien dice, pues ahí está la situación. Y por otra parte, pues es un pueblo que vive al día. No es un pueblo que recibe su salario y guardan una parte pues para tener un seguro médico o para el día de mañana. Tienen el dinero y lo gastan. Entonces, ocurre que una persona tiene un accidente con una moto y hacen por ahí pues una rifa, un sorteo, una tómbola para conseguir un dinero para pagarle que pueda ir al médico y la persona que le acompañe a Manaus o donde sea pueda comer. Esto está a la orden del día.